Creo que todos somos obsesivos con, con ciertas cuestiones. A mí me pasa, bueno, con mi, en lo profesional, lo, pasa que también me cuesta un poco como eh, ya disociar lo profesional de, de mi vida personal. Es como que se volvió algo, algo muy mío. ¿Qué, con los partidos. Sí, o sea, me pasa, a ver, yo creo como que muchas veces eh, está ese mote de decir, che, lo que sabe esta piba o sabe un montón. Yo creo que estoy muy lejos de desarrollar toda como mi, mi fuente quizás de conocimiento que puedo llegar a tener o sea yo llegué creo siendo como un amante quizás del, del fútbol de, de, de lo táctico que es lo mío mi nicho pero no soy un no llegué siendo un especialista uh -huh. eh, y bueno me parece que la obsesión pasa un poco por eso es muy difícil a, a analizar a analizar partido de fútbol o lo, lo que sea que analice cada uno eh, sin involucrarse eh, sin eh, de alguna manera, sentir un poco lo, lo que sienten los jugadores de fútbol o las jugadoras de fútbol. Entonces, es eh, intentar entender cómo se manejan también en, en inferiores, cómo se, cómo se para una persona adela adelante de un grupo. O sea, como que son un montón de detalles más allá de lo que pasa en 90 minutos. ¿Te trataste ahí de la Copa América? ¿De, de la, de la América? fecha, sí. ¿Dónde? Sí, el, el tobillo? Se sí. Acá se ve la fecha Qué se bueno. trató de la Copa América la fecha la, la que América. ganamos nosotros en el 91 también claro. pero no existía ¿qué querés? Claro, era es el... terrible porque para ella en su vida es la, es la, la primera vez que ve a Argentina sí, es el primer campeonato. campeonato tu primer título tocó. es el primer título de que nació ¿está de novia? ¿está en pareja usted? no eh, no sí. todavía dudó más o menos fue como todavía no todavía pero necesitas por ejemplo la persona que está con vos digamos hablan de fútbol es un tema no podría estar con a alguien no le interesa el fútbol. Bueno, no. Pero no porque termina quedando como fuera de mi vida, inevitablemente. Ah, pero este no, deportivo? No, no, no. Eh, no, pero le gusta muchísimo el, el fútbol también, o sea, es igual de Pero las charlas son tratar de descargar yo. más en la relación, fíjate si podés ir un poco para... No, está yendo un poco para atrás, tratá de patear más lo que sentís, un poco... ¿Vas no. no, no, no. por ahí No, diálogo, no, 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 ¿no? Es que tenemos muy buena convivencia, o sea, demasiado Hacer un pase. Buena. Claro. Sí, no, eh, lo que lo que pasa es que eh, yo. Mi vida personal ronda mucho, no Todo solo fútbol, de lo profesional. ¿sí? Claro, es como. No sé, me siento como hasta raro diciéndolo porque veo que hay mucha gente que se sorprende, pero yo lo tengo como muy naturalizado. Desde, que, muy desde, incorporado. Chica, desde chica sabías que sí, quería chica Y este, este último tiempo, aún más, es como que también, bueno, él, él, él sabe, sabe mucho también. Y qué sé yo, hay hay cuestiones que por ahí en el partido me pierdo de ciertas jugadas y me dice, fíjate esto. Y Mi amor, chequean en minuto 26, sí, 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 que sí, tal cosa no complejo. te pierdas esto. Es como, tal me gusta, sí, me gusta sí, de la hecho, pareja no, de él. O sea, Yo hay un montón de cosas que las anoto y, y le, le pasé un poco esa gente gimnasia. ¿Te escriben jugadores por Instagram? Sí. Sí, sí. Obvio. Pasa. ¿Te pasó con alguno que admires y digas ¡Uh, justo sí, este! Sí, que... cagada. Ah, ¿te pasó? Sí, sí, obvio, me claro. pasó. Pasa en, en no, cualquier pasa en todos ámbito. Lados, claro. sí. O sea, y, y bien, la realidad bien. que es muy incómodo tener que laburar y, y sí, nada. Sí, obvio, y... obvio. Che, te ¿cómo te tuvo en el red? partido? No me respondiste. Claro. Va, dale, papi, lo que te pregunto. Pero bueno. Eh, <laughs>